Hoy os traigo una comparativa de altura. Y digo de altura porque, aunque son modelos GTI, es la nueva categoría esta de GTI elevados que hay. La moda SUV lo ha invadido todo y ha llegado también a los GTI. Y bueno, pues estos son dos buenos ejemplos, más dos muy buenos ejemplos. Con 306 caballos, 300. Los dos con motores de 4 cilindros, transversales. Sí, transversales. Pues eso, 306, 300 caballos. El BMW, el X2 M35i y el ya convertido en Cupra, el primer modelo que ha sacado Cupra, que es el Ateca. Cupra era el anterior Seat, bueno, Seat tenía los modelos Cupra y los ha convertido en una marca y que solo va a hacer deportivos y algún eléctrico, pero también con tintes deportivos. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Empezamos por el Seat. Vamos a empezar por el maletero. Hay 12.000 euros de diferencia entre aquel coche y este. De base, extras aparte. Maletero. Aquí no hay nada debajo. Pero aunque hay 12.000 euros, los coches son comparables. ¿Y por qué son comparables? Porque a la hora de hacer las prestaciones han corrido más o menos lo mismo. El Seat un poquito más. Ahora os digo más detalles, que tengo aquí mi chuleta. Aquí. Maletero. Medido por nosotros, el Seat 450 y este 375, o sea, 75 litros más de maletero en el Seat. Pero bueno, a veces no todo es el maletero, ¿verdad? No soy fan de ninguno de los dos, os diré, pero a ver, plazas traseras. Bonitos asientos, espacio. Cuatro dedos, mira, vamos a ponernos así. Bueno, así, mi mano es grande, ¿eh? El asiento está colocado a la distancia que me pongo yo el volante en los dos coches. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Asientos. Asiento. Con el logo ahí. Son buenos asientos, sujetan bien el cuerpo. La banqueta quizá un pelín corta. En el BMW se puede alargar. Obviamente los dos automáticos con su... A ver, aquí. Con su cambio, con levas. A ver, vamos a quitar lo que firme fuera. He tenido que cortar porque he tenido que salir a cerrar el maletero, pero claro, listo de mí. Aquí tenía un botoncito con el que puedo cerrar y abrir el maletero desde el interior. Estas cosas pasan. Me gusta haceros los vídeos de una sola toma para que los veáis un poco más naturales. Ya sabéis que aquí la calidad de vídeo no es muy grande, lo que importa es la información que os doy con los medios que tengo. A ver, podemos ver distintas maneras la información. Aquí con el tacómetro andando todo, pero a mí está la que más me gusta, al final la tradicional. Tenemos aquí para los distintos modos de conducción, Comfort, Sport, Cupra, el que tú te puedes configurar, un modo off-road y la nieve. Si los vas cambiando, aquí ves pues todos cómo vas adaptando uno y otro. Y en el modo individual podemos seleccionar pues todas estas cosas. Selección. Malo Cupra, el motor Eco, te hace conducción a vela, Sport, Cupra, todo, la climatización, todo. Y que al final. Qué bonito detalle. Fijaros cómo vienen ahora los chalecos en cajita.
motor y ahora os enseño el motor de los dos. Lo paramos. Vamos a ver lo mismo en el BMW, que voy a dejar el motor abierto porque luego os quiero enseñar. No hay amortiguadores y eso es 12.000 euros. Se ven en estas pequeñas cosas. Los asientos también muy buenos y lo que os decía, además con más reglajes. Y esto para mí es fundamental. Hay gente que no, pero para mí es fundamental llevar el reglaje de asientos. La M por todos lados, igual que el otro que tiene Cupra por todas partes. Mi volante favorito. Y aquí se arranca. Aquí. Suena infinitamente mejor el BMW. O sea, no es que suene mejor, es que suena infinitamente mejor. Aquí las agujas son tradicionales, clásicas, no se puede cambiar nada, es más clásico, a mí me gusta esto, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Aquí pues puedes ver un montón de consumo. Aquí está marcando 11.4 este coche. A ver, este coche le hemos hecho un consumo medio de 8.3 litros a los 100 en condiciones normales, ¿eh? Y con la misma medición el otro hemos hecho 8.8, o sea, gasta un poquito, medio litro más la teca que este. Notificaciones, me sale el mensaje error porque le he puesto presiones para rodar ahora en el circuito. Aquí pues tenemos el tradicional mando y los botones, que tenemos desde EcoPro a normal a Sport, Comfort y EcoPro. Si os fijáis, no hay Sport Plus, es un M sin Sport Plus. Se oye distinto sonido, ¿eh? Sí, aquí cambia el sonido. El Seat no. Vamos a abrir el motor. El volante es magnífico, pero magnífico. Vamos a pararlo, que se nos empiezan a quejar los coches cuando abres puertas. Amortiguadores. ¡Ay, qué dolor! Un detalle. El Cupra lleva el motor más bajo y ahí metido, ¿verdad? Con respecto a la carrocería, ojo, que la carrocería es más o menos la misma altura. Sí, motor del... Os lo confirmo, el motor del Seat está más bajo. Torretas de suspensión, motor. Y aquí, torretas de suspensión y el motor está más atrás. Estas cosas influyen muchísimo, pero muchísimo a la hora de rodar rápido el circuito. Vamos a ver, es un M, es un Cupra, hay que rodar en circuito. Yo sé que muchos no lo vais a meter, pero bueno, para eso os vais a ver otros vídeos. Aquí es simplemente, vamos a ver lo buenos que son en circuito. 225, 40, R20 y unos Pirelli P0. Eso también influye mucho. Detallitos, Cupra, el logo. Y estos son unos Bridgestone Turanza. 245, 40, 19. Con unas pinzas firmadas por Brembo. Bueno. Pues a ver, os adelanto cosas de lo que vamos a ver ahora en la vuelta rápida. Vamos a ver, en línea recta, exclusivamente en línea recta, el Cupra Ateca ha sido medio segundo más rápido en el 0-100, otro 0,6 segundos más rápido en el 400 metros y 1,1 segundos más rápido en el 1000 metros. Hay que tener en cuenta que el Cupra pesa 62 kilos menos solo. Eso no debería ser muy significativo. A la hora de recuperar, dos décimas más rápido también el Seat. Y eso que tiene en teoría 6 caballos menos, pero bueno, 6 caballos. Los dos tienen tracción total. Y los dos llevan suspensiones deportivas.
Con este, en el anterior vídeo que podéis ver aquí en el canal, rodé en 28.2. Vamos a ver en qué rueda hoy, porque lo voy a volver a repetir para que veáis realmente la diferencia. No se va a ir, salvo que la pista esté infinitamente más rápida, no va a haber mucha más diferencia del tiempo que hizo. Pero vamos a ver si es más rápido que el Seat, que el Cupra o no. Y bueno, pues yo creo que con esto ya lo tenemos todo. Ahí tengo el casco, todo, ya les he puesto presiones. Y vamos a dar una vuelta con uno, con otro. Y al final del vídeo, a ver con cuál nos quedamos. Disfrutar de la vuelta.
el anterior vídeo que hice del X2 M35i, rodé en 1 minuto 28.2. Hoy he rodado en 1 28.5. Bueno, es asumible. Distinta unidad, la pista. Pero con el Cupra Ateca he rodado en 28.0. Ha sido, digamos, 2 décimas más rápido. Bueno, potencia similar, en línea recta es más rápido. Al final es normal que haya hecho mejor tiempo. Conduciendo, la diferencia, con este te crees que vas a hacer un tiempazo porque lo sientes conducir. O sea, va por donde tú le dices en todo momento. Siempre con el subviraje ahí presente, obviamente, porque al final los dos se comportan como tracción delantera. ¿Qué le pasa a la Ateca? Pues que se va moviendo más de atrás, puedes colocar mejor la parte trasera y eso te ayuda a entrar un poquito mejor en la curva. Estoy convencido que habría hecho mejor tiempo de no ser por el cambio, que a veces cambia porque él quiere, y el control de estabilidad, que aunque lo llevo desconectado, se vuelve a activar en algunas curvas determinadas. Yo creo que habría incluso hecho mejor tiempo, pero bueno, al final lo que ha salido es esto. Son dos buenos GTIs para la calle. Mi recomendación es que si vais a rodar en circuito no os compréis ninguno de los dos coches, porque no son coches hechos para circuito, son coches para ir rápido por la calle, en carreteras de curvas y demás. Pero bueno, van bien, aquí les he sacado de su entorno. Entonces, al final, que hay 12.000 euros de diferencia entre uno y otro, ¿están justificadas? No, nunca, nunca está justificada esa diferencia entre... Al final te llevan, te traen y corren más o menos lo mismo. Pero hay quien quiere pagar por el plus que te da el BMW, ese mejor asiento, ese mejor volante, esas mejores sensaciones, ese mejor sonido, todo en general. Eso ya es decisión vuestra. Yo simplemente os he dicho que este es más rápido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros en mi canal, darme like si os gusta y podremos seguir haciendo más cosas. Nos vemos en la próxima.